Hola Douglas, qué gusto saludarle. Buenas noches, Lick. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, acá. Gustoso de saludarle y esperando que todo marche bien en ese trabajo. Excelente. Hmm. Hola, Gerson, bienvenido. Hola, muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Margarita, Tatiana, Judith. Buenas, Edgar noche. también. Buenas noches. Ayer le extrañamos. No me pude conectar porque se me fue la luz aquí en mi casa y no pude restablecer el internet. Sí, no. En tarde. Un, una tormenta sí, un poco si no, fuerte no. creo que estuvo. Sí, así que mil disculpas. No, no se preocupe, pero bienvenida, nos alegra mucho. Tenerle acá y también a Judith, Tatiana Gracias. Eh, y a Edgar también. Bueno, mientras los colegas se empiezan a sumar, indudablemente vamos a tratar ahora un parte de lo que es el cierre siempre de, de las ventas. Indudablemente hablábamos el día de ayer un poco sobre el lenguaje corporal, lo estratégico que es el conocer gran parte de la personalidad de cualquier individuo y cómo este lenguaje corporal se vuelve crucial. ¿Se vuelve crucial por qué? Porque en las entrevistas, porque en la forma en que voy a poder eh, permitirme yo dirigirme a un cliente o a un posible cliente, puede en determinado momento mi forma, mi lenguaje, en este caso, incidir en la forma o en la respuesta que obtenga. Eso al final, indudablemente, eh, nos traerá un, un, una consecuencia buena o mala. La comunicación no siempre, eh, tenemos que saber que no siempre va a ser verbal. De hecho, está eh, esta, esta comunicación corporal se vuelve en un 35%. ¿Se imagina? El 35% del cierre de ventas en este caso lo ocasiona muchas veces el lenguaje que utilizamos y dentro de ese lenguaje está el lenguaje corporal entonces los gestos del cuerpo llevan de manera intrínseca más significado del que nosotros hubiéramos querido imaginar pues involucra de repente la de manera inconsciente sentimientos emociones pensamientos y quizás hasta act actitudes verdad que de repente nosotros podemos reflejar y indudablemente todos nosotros manejamos un, una bitácora, ¿verdad? De qué cosas son las que hacemos en contextos ya dominados, ¿verdad? Pero cuando alguien nos pide que hablemos y, de que, y que terminemos un ciclo como el área de ventas, pues es, es determinante saber cómo vamos a expresarnos, qué vamos a decir, cómo nos vamos a comunicar claramente a través de nuestro lenguaje. No puedo yo en este caso pensar... Que el lenguaje no pueda tener esa recepción necesaria. El lenguaje corporal, diría Peter Singer, nos lleva a establecer cuál es la actitud que yo tengo para con otra persona. El lenguaje de los brazos, de nuestras extremidades superiores, aún de las extremidades inferiores, nos hace en este caso comunicar. Por ejemplo, el día de ahora estaba parado frente a un gerente de marketing y él en, en, en un momento determinado dobló sus pies en este en ese en esa forma de de torniquete y cuando yo estaba hablando me sentí un poco incómodo porque pareciera ser que estaba descansando verdad de lo que yo estaba diciéndole y era algo crucial porque era una venta que ellos en este caso habían perdido y estábamos dándole en este caso un pequeño coach rápidamente de cómo poder establecer. El lenguaje corporal siempre será vital. Y es por eso que Carter y, y, y Steven y todos estos que en este momento están en Punta de Vega directamente, establecen que el lenguaje, incluyendo el lenguaje corporal, forma parte de ese cierre magistral que podemos hacer. Y hablamos de magistral porque vamos a incursionar directamente a poder arrancar una parte del segmento, a poder eh, visualizar la necesidad de aquel que nos diga sí. Indudablemente para algunos la palabra no no es el fin de todo, es el principio de mucho. Y ese es, es decir, cuando hablamos de que es el principio de mucho, es porque nos colocamos como parte de ese lenguaje necesario y vital. Y esta noche, eh, indudablemente... Me interesa un poco tocar sobre el lenguaje corporal, aunque mañana con exactitud veríamos un poco más de precisión cómo este lenguaje en determinado momento mmm, me permite avanzar, detenerme o simplemente pasar por alto. Joseph Messinger decía, era un escritor francés, decía, y él era un psicólogo, decía que la especialidad del lenguaje no verbal... Era el transmitir la parte de la identidad que uno posee en una forma gestal y en una forma que traicionaba y exponía de una forma directa el corazón. ¿Qué significa? Que habrá que saber cómo nos expresamos para que las personas puedan entender nuestro corazón. En traducción, nuestros lenguajes dicen mucho de lo que hay aquí adentro y de lo que hay acá la forma en que articulamos nuestro cuerpo eh, predice mucho el círculo en el cual nos movemos lo que leemos lo que vemos y por supuesto la virtud que podamos tener de persuadir a alguien es una virtud eh, jack trout diría posicionamiento verdad total la batalla por la mente y en, y en el cierre de las ventas es crucial la batalla esa batalla ¿Cómo logro en este caso hacer que mi lenguaje corporal forme parte de esa estrategia? Pues es sencillo. Hay que estudiar y lo vamos a ver en unos, en unos minutitos y agradezco a todos los que ya se están conectando. Eh, es importante el lenguaje corporal. Las extremidades superiores son necesarias, son vitales, forman parte de nuestra dicción, forman parte de la morfología y de la sintaxis que en determinado momento podemos presenciar con nuestros actos. Usted me dirá, pero eso se refiere a una redacción. No, se refiere al lenguaje, porque el lenguaje no únicamente es escrito. Parte de esa estructura es la que a veces dejamos fuera. Y algunos, en todo el sentido, participamos en el decaimiento de un cliente. Recuerdo claramente, eh, una triste lección de este servidor porque hay que contar las cosas buenas y las cosas malas el lenguaje de las de, de, de nuestras manos comunica mucho y estaba con alguien que es eh, bueno es digo porque ahora todavía eh, tenemos algún tipo de relación aunque no contractual pero por una parte de ignorancia de este servidor el, la el poder Tener cercanía, es parte del centroamericano y latinoamericano, que somos de contacto, ¿verdad? Y lo, los orientales no son de contacto, ¿verdad? Y en ese momento, mis manos, en este caso, eh, llegaron cerca donde estaba él, ¿verdad? Por los hombros, y eso hizo que se cayera la venta, ¿verdad? Una venta increíble de un software que era para un dashboard, ¿verdad? Un software que iba a ser. Gratuito y se perdió por el lenguaje corporal. Hay que estudiar con quién vamos a vender. Hay que estudiar a quién tenemos enfrente. Hay que estudiar la forma en que transmite nuestro color. A mí me encanta el color negro. ¿Sabes por qué me encanta el color, el color negro? Porque no hay mucha trascendencia en saber qué nos vamos a poner. Si un blazer, si una camisa. Solo, lo, solo colocamos una gorbata y hay simpleza. Hay un libro que ustedes me imagino que ya lo han de conocer, ¿verdad? La simpleza del vestir se llama, ¿verdad? En la traducción del inglés. Y como algunos, eh, como Steve Jobs, ¿verdad? Y, y, el, y algunos de estos pensadores no gastaban el tiempo en saber cómo vestirse, sino que en la simpleza transmitían, en este caso, confianza. La pregunta grande es: ¿qué debería ser yo? Yo he preparado en este caso de acuerdo a, al contenido que tenemos ahora un poco sobre el cierre de ventas no no sin antes recordarles y me pidieron de favor eh, recordarles que tienen que hacer el laboratorio eh, que están eh, en la plataforma porque esto lo van a enviar incluyendo el laboratorio 2 y el examen antes del día jueves si ustedes en este caso eh, tienen algún inconveniente y sacan una nota eh, muy baja, ¿verdad? Pueden volver a hacer el laboratorio para superar esa nota. Pero yo sé que aquí eh, vamos únicamente al 10, ¿verdad? ese es, ese es eh, aquí veo solamente gente que, que le apunta el 10. Entonces me pidieron de favor que les recordara que hay que ingresar a la plataforma. Lo, las certificaciones son importantes, ¿verdad? Los diplomas son importantes y en una eh, sociedad como la nuestra, se vuelven cruciales, se vuelven cruciales. Entonces, suplicarles poder ingresar a la plataforma, verificar, en este caso, y hacer su laboratorio y hacer el examen, es un examen muy sencillo, muy pragmático, muy práctico, ¿verdad? Muy versátil, de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a lo que tenemos, eh, y hacerlo, ¿verdad? Hacerlo ahí y si de repente la nota es muy baja, pues volverlo a hacer. Eh espero que todos puedan por favor el hacerlo no pierda la oportunidad porque está perdiendo la oportunidad de tener una acreditación directamente de Insafor y recuerde que en el caso de Insafor es una institución muy seria muy eh, eh, práctica pero también con mucha trascendencia en todo nuestro en nuestro quehacer entonces le imploraría le suplicaría que pudiera en este caso eh, ingresar a la plataforma y, y por supuesto eh, estar haciendo el laboratorio y el examen. Y siempre suplicarle, ¿verdad? Bienvenidos a todos, el poder encender sus cámaras como norma de INSAFOR, porque hay una auditoría siempre para poder eh, gestar, ¿verdad? Este proceso. Y para mí es un honor siempre estar con ustedes. Hemos preparado parte de lo que es la plataforma, parte de lo que tenemos ahí, algo interesante, ¿verdad? Déjenme un poco compartir con ustedes y luego hacemos esa retroalimentación que siempre es agradable siempre es muy versátil. Me parece increíble el poder escucharles a ustedes con sus experiencias, con cada uno de los elementos. Entonces, es importante el ir a la plataforma, ¿verdad? Hacer nuestro laboratorio, hacer nuestro examen, ¿verdad? Es indiscutible que es un requisito que debemos hacerlo, ¿verdad? Eh, por lo cual yo les suplico poder ir a hacer el laboratorio si tuvieran algún inconveniente y sacaran una nota baja pues pueden volver a hacer el laboratorio y así mejorar su nota verdad hay que hacerlo porque es parte del requisito y antes del jueves verdad y así poder tener eh, un la calificaciones ya de nuestro proceso en la plataforma de una forma ordenada de una forma correcta y por supuesto que que aparezca porque si no lo hace aparecerá que en, en vacío, ¿verdad? Entonces, suplicaría a todos, ¿verdad?, el poderlo hacer, el poderlo hacer. Y suplicaría también siempre el tener el gesto de sus cámaras, agradezco al que la mayor parte lo hace, sé que en este caso eh, es un esfuerzo eh, que siempre se hace y agradezco en gran manera. Así que, por favor, pasar a la plataforma, hacer el laboratorio y hacer el examen antes del jueves y así tener ya eh, completado nuestro proceso de la plataforma y tener eh, en este caso ya nuestra, nuestro proceso de notas verdad ya vinculado directamente ya vinculado directamente y por supuesto eh, en la vinculación aparece si usted repito si usted su, sus si sus notas en este caso eh, es baja pues en este caso volverlo a hacer y así obtener la nota de aprobación así que es un honor verdad es un honor estar con ustedes y, y, y poder tener ahí, en, en, en la mayor posibilidad, agradecería mucho siempre sus cámaras para que podamos tener una mejor vinculación y una mejor visualización. Qué bueno el poder tener eh, una cantidad significativa, ¿verdad? Estamos más de, de 24 personas conectados, ¿verdad? Y agradezco enormemente el que podamos estar acá, ¿verdad? Déjenme compartir. He preparado algo, algo para ustedes. Mañana. Ya tengo preparada la conferencia de mañana. Mañana eh, ahondaremos más en los lenguajes corporales. ¿Cómo se cierran con los lenguajes corporales? Eh, estuve platicando este día con dos especialistas en el área eh, de psicología de ventas. Me interesó mucho el tema y ustedes en este caso pues despertaron mucho más allá el interés y estuvimos hablando por cerca de dos horas. Y estuvimos viendo parte de las estrategias, parte de los de, de, desaciertos que se hacen, parte de esa figura que a veces uh, no ponemos muy, muy en práctica, como lo es en este caso, el, el lenguaje corporal hasta para sentarnos, ¿verdad? Yo les soy honesto, eh, he luchado, ¿verdad? Con esa particularidad cuando son culturas diferentes a las nuestras. Eh, ejemplo de esto hay culturas como la nuestra, que es muy conservadora, en el tuteo, ¿verdad? En el tuteo hay algunos que acá en nuestra cultura es mucho el usted. En México es eh, es el más el tú, ¿verdad? En algunas otras, como en Costa Rica, también en este caso es el, el de usted, ¿verdad? Entonces, indudablemente tiene que ver mucho con cultura, pero los lenguajes tienen mucho que ver cuando vamos a emprender un proceso como el cierre de ventas. Déjenme entonces compartir con ustedes lo que tengo esta noche para... Eh, establecer ese vínculo y siempre suplicarles en la mayor posibilidad el poder ver sus cámaras en este caso eh, encendidas y será un honor el poder eh, compartir con lo que tengo en esta noche con ustedes. El cierre de ventas, indudablemente un tema increíble, un tema eh, que realmente nos debe de preocupar. Y por eso vamos a buscar el perfilar ese cierre de ventas a nivel estratégico y a nivel versátil. Eso, eso vamos a buscar esta noche, perfilarlo, establecerlo, eh, 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 concretarlo. Y por supuesto, para iniciar, para cerrar una venta, no debemos olvidar que todo comunica. Todo comunica. Y si hablamos que todo comunica, usted me dice, ¿eso suena a Peter Senge? Sí. Eso es Peter Senge, todo comunica para la venta. Y usted me dice, eh, pues en este caso Kotler lo dijo en el 80, pues tiene vigencia todavía. Y usted me diría, en este caso, Kobe lo dijo en los siete hábitos de la gente altamente efectiva cuando daba sus su conferencias. Sí, es que tiene vigencia, todo comunica para la venta, todo comunica. Y la comunicación es, es un ente determinante, es un ente que en determinado momento se vuelve. Eh, no solo crucial, sino se vuelve eh, a, a, adhesivo a ese proceso en donde deberíamos nosotros estar vinculados, no solo con nuestra vista, no solo con nuestros, nuestros eh, oídos, sino con nuestro lenguaje corporal. Por eso mañana le dedicaremos un poco al cierre de ventas sobre le, los lenguajes corporales. Y es por, por eso que lo mencionamos, porque el lenguaje corporal es estratégico. ¿Qué significa? Que hay un análisis claramente de significante y de significado. Es decir, lo que para mí probablemente no tiene ningún significado, para el otro probablemente sí lo tiene, porque hay un antes, hay un durante y hay un proyectivo. Y eso es lo estratégico. Cuando buscamos en el pasado, cuando buscamos en el presente y hacemos un proyectivo, el pasado tiene que ver con las formas que yo interpreto la realidad. Y el lenguaje corporativo tiene que ver con eso. El lenguaje, en este caso, corporal, me permite en determinado momento saber si la persona está conmigo, si la persona está directamente vinculada. La disposición interna y externa no solamente son áreas eh, en determinado momento de visualizaciones, no, 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 son, son áreas de actitudes, son áreas de disposición. Son áreas en donde nosotros podemos concretar, cerrar o dejar muerta la venta. La disposición tiene mucho que ver con la actitud, con el tono de voz, con el lenguaje que utilice. Sí, qué bueno, qué bueno. Sí, mire, qué interesante. Ese tono de voz, ese tipo de lenguaje corporal donde me veo yo en este caso con la actitud menos dispuesta, es la que me va a hacer que el cierre de ventas sea una pesadilla. Y cuando digo que sea una pesadilla, pues déjeme decirle que hay un puente que cruzar. Cruzando el puente del cierre de ventas es una de las historias más maravillosas que les invito en este caso a compartir. ¿Cómo se cruza ese puente del cierre de ventas? Pues para cruzar el, el, ese, ese puente hay que cerrar, hay que cerrar la venta, pero para ello debemos esforzarnos en el lenguaje corporal. ¿Y qué es el esfuerzo? Una dosis más allá de lo que hacemos todos los días. Debe de esforzarse sobre cuál es el significado y el significante que transmite, sobre las cosas que da, sobre las cosas que transmite no solamente el producto que usted vende, sino la forma en que se observa. El día de ahora le decía yo a un colega, como miras, es como vendes. Tu cultura de ver permite que en determinado momento haya credibilidad o si no, no haya credibilidad. Es por eso que el esfuerzo se vuelve crucial. El esfuerzo es más allá de lo normal y debes de esforzarte para conocer cómo te comunicas. La pasión que con lo que transmitimos. Las cosas tienen mucho que ver. Y si no, cuénteme usted si de repente las cosas no tienen trascendencia. Se debe de persuadir hablando de beneficios. El problema es que se nos olvida cuáles son los beneficios y nos quedamos únicamente con las características. En los beneficios permiten establecer las necesidades directamente. Discúlpeme, perdóneme, pero el beneficio de repente lo olvidamos al trascender. Nos olvidamos. Debemos estudiar al cliente en su pensamiento, si es un pensamiento lógico, si es un pensamiento amplio. Hay tipologías, en nuestra plataforma puede ver las tipologías de los clientes que hay. Hay gente que es tímida, hay gente que es muy cerrada, hay gente que es muy rústica, hay gente que de repente necesita de repente ser escuchada, hay gente que no quiere escuchar mucho diálogo, hay gente que es muy evasiva. Hay que conocer el pensamiento del cliente. Por eso le invito a ir a nuestra plataforma. Aparecen las tipologías de las que deberíamos nosotros conocer, indagar. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que nosotros creemos conocer todos los ambientes. Y ese es el principio del caos. Porque el conocimiento debe estar en constante movimiento. De lo contrario, hay estática. Y es por eso que para cerrar la venta y cruzar ese puente debemos hacerlo de una forma sistemática, que es un paso a paso. Recuerde lo que le dijo, recuerde lo que está proponiendo, pero también cierre con palabras concretas, con palabras, en este caso, ejemplarizantes. La verdad, la ética, la precisión, ese es el arte de las ventas pase de ser un vendedor, sí, ya fuimos vendedores bastante, ahora pasa a ser un asesor, y lo hemos visto en nuestro curso durante todo esto, es que debe hacer usted de lo complejo, debe hacerlo sencillo, hay una particularidad en el salvadoreño, nos gusta en esterilizar que algo es complejo, para decir que eso es difícil, y eso es difícil, es a lo que nos enfrentamos, y debería ser todo lo contrario, Steve Jobs hizo de lo complejo, lo hizo sencillo. Una computadora la llevó a la mano. Ya no eran tanto los apuntadores. Dijo que había el mejor apuntador del universo, se iba a utilizar. Y se estaba refiriendo al índice. Y es por eso, queridos colegas, hagamos sencillo el proceso. No lo complique. No se desespere. Y entonces, ¿va a firmar o no a firmar? Su lenguaje dice mucho. Haga sencillo, gestione, sea empático, escuche, sea asertivo, colóquese en la posición de aquel que realmente está ofreciendo alternativas para solucionar problemas y no de aquel que está ansioso por vender. Debemos superar esos obstáculos. ¿Sabe cuál es un obstáculo que debemos superar? Es que todo, todo, todo debe venderse. Debemos asesorar. Debemos asesorar, ese es el arte de las ventas, el asesoramiento. El asesoramiento, y me dice usted, pero me está diciendo que no, no, es que vamos a vender más, la gente nos va a buscar más, nos va a permitir establecer ese vínculo directo, un vínculo ciertamente clarificado. Y en esa construcción de clarificación, en estos tiempos de incertidumbre porque hay tiempos de incertidumbre estos, hay tiempos de incertidumbre, se caen los bancos es la importancia de ser parte del servicio o de la compra hay que hacerle al, al cliente sentir importante de ese servicio hay que realmente decirle y para persuadir a alguien hay que ocupar una lógica básica ¿sabe qué es una lógica básica? decirlo tal como es sin que esto suene grosero, sino en un lenguaje sencillo. El lenguaje sencillo significa que cualquiera puede entenderlo, sin que esto le quite mérito a la tecnificación. Coloque el ladrillo de la persuasión lógica básica diciendo lo que es. ¿Cuál es el beneficio de adquirir el servicio que usted tiene, del producto que usted tiene? ¿Qué ofrece usted? ¿Valor agregado? ¿Qué ofrece usted? ¿Valor plus? ¿Qué ofrece usted? ¿Calidad? ¿Qué es lo que ofrece? Este día alguien me decía, necesito un empleo. Y le digo, ¿qué es lo que tú ofreces? No, es que yo hago de todo. No, 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 no. Te has olvidado. Tú eres un profesional y tienes que ofrecer. Es que hay que ocupar la lógica básica. Se persuade con la lógica básica. ¿Sabe cuál es la lógica básica? Si no tiene capacidad de compra, ¿por qué le va a vender más allá de esa capacidad instalada? Esa es la lógica básica para persuadir. Mire, quizás le voy a comprar 50 mil dólares. Y usted le dice, eh, ingeniero, perdóneme, pero creo que es demasiado y su crédito se puede ver afectado. Y salen aquellas palabras, ¿cree usted? No, no, creo que debería com comenzar únicamente con 12 mil. Pero está loco, me va a decir usted. Pero si vamos a lograr, está asesorando. Está asesorando, es una lógica básica. Esa gente, cuando tenga la capacidad instalada, llegará a comprarle sin dudar alguna. Y es por eso que es importante colocar el ladrillo de la importancia al adquirir, en este caso, el servicio para suplir una necesidad. Este ladrillo que estamos colocando al darle importancia a lo que nosotros vendemos se vuelve trascendental. Es que a veces lo que no, nosotros vendemos no, no, es, no significa mucho para nosotros. Quizás desmeritamos, mire, el producto es bueno. Creo que es producto. Bueno, hasta el, hasta el lenguaje que usted ocupa, en este caso, le quita, opaca. Y es por eso que el ladrillo del valor del servicio o del producto debe estar presente. ¿Sabe qué es el valor? El valor es esa tónica que en determinado momento necesita usted inyectar. El ladrillo de la pertenencia al ser parte de ese círculo exclusivo que usted tiene. Hay que hacerlo. Yo le decía ahora a un cliente, usted pertenece a un círculo de 64 personas o 64 instituciones. ¿Cómo así? Me dice, son 64 clientes que nosotros tenemos en nuestra cartera permanentes. Y esa es nuestra capacidad instalada. Y con ellos trabajamos. Esas son nuestras empresas. Esas son las empresas jurídicas. Esas son las personas naturales. Usted entra dentro de este círculo. Y se sonreía y me decía, ¿quiere decir que pertenezco a tu círculo? Pues sí, y al pertenecer, déjeme decirle que va a tener toda nuestra atención, todo nuestro servicio, toda nuestra disposición. Y me hizo un, un, un comentario, eh, pues creo que son de broma, pero son de cierto. Y me dijo, ¿quiero, ¿quiere decir que te puedo llamar a cualquier hora? Sí, claro que sí. <laughs> al recordar cuánto es la venta que él va a hacer, yo le digo, a cualquier hora, ¿verdad? Es que cuando le damos pertenencia a la gente que está con nosotros, cuando le hacemos parte de nuestro proceso, no solamente con lo que le vamos a regalar, no solamente con, con los insumos que de repente proporcionamos, no solamente con atención, sino cuando nosotros mismos proyectamos con todo lo que somos la pertenencia que tiene esta gente, entonces vamos a hacer un cierre de venta. Es que usted va a formar parte de esta estructura y él me dijo ¿qué gano con ser parte de tu círculo? Pues pues ganas en este caso de que usted pueda tener acceso a innovación, a tecnología, a propuestas claras, precisas, sencillas, a demostraciones en donde los software de repente tendrán un costo muy cómodo pero tendrán una incidencia muy clara en donde habrá una innovación Disruptiva y no en este caso una innovación eh, que hablan de innovación, pero están exactamente en la década de los 2000. Estamos en la década de 2020 hacia arriba. Una década en este caso un poco complicada, con una pandemia, con algo que cambia rápidamente. El deseo de trasladar la construcción del cierre de venta es crucial. Persuasión básica. Si le está diciendo que tiene solamente eso es persuasión básica, genere ladrillo de adquisición lógica, coloque la necesidad en este caso en su servicio y en su producto. Esto va a cumplir con lo que usted necesita. Coloque claramente que el valor que usted está trasladando es un valor que no está en otros lugares. Es Único, y si es único, él forma parte de una familia especial. Y es claro, clara vez, claro sentido, clara lógica, toda la parte cognitiva. El detalle vende nuevamente, en este caso, lo tomo, lo retomo y lo cierro claramente en este proceso. El cierre de venta tiene que ver con. Con la persuasión básica, de una lógica básica, el detalle vende, el detalle vende, el detalle vende. Si usted no es detallista, si usted no es acucioso. Eh, este día eh, estábamos con dos colegas y me decían: ¿Es importante el cumpleaños de nuestros clientes? Claro que es importante. ¿Es importante el detalle? Claro que es importante, es una lógica básica. Es la adquisición. De asumir como parte de nuestros procesos, como parte de nuestra familia laboral, es básico, es elemental. No hay mayor halago que llamarle a alguien por su nombre, pero no también hay mayor halago que alguien se acuerde de nuestro cumpleaños. ¿Y cómo lo sabe? ¿Y cómo lo entiende? ¿Y por qué de repente es gratis y de repente eh, yo tengo en este caso un, un valor agregado? El, el día del cumpleaños, si alguien me compra, lo, algunos lo saben, y por eso buscan el día de su cumpleaños, si alguien me compra, en este caso, tiene un descuento especial entre el 50 y el 35% ronda, ¿verdad? Es un detalle para la gente que forma parte mío. Tiene que ser parte de mi cartera para poder, en este caso, entrar en ese dilema. Si forma parte de mi, de mi, de mi cartera, entonces estará en ese cierre de venta. En ese cierre de venta, lógica básica, el detalle vende, coloque en este caso su servicio o producto en las necesidades. Es probable que le sirva. No, no es probable, le va a servir. El servicio de valor está claramente tocando la puerta. Es necesario lo que yo tengo para usted. Es vital lo que yo tengo para usted. No hay otro que pueda solventar lo que usted necesita. Y esa discusión es la que ahora quisiera compartir con ustedes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Con qué se quedan? ¿Con qué se quedan? ¿Sabe que el, una de las cosas que se ve mucho más agradable de repente cuando eh, podemos dialogar, podemos discutir, es que podemos proporcionar de repente ciertas particularidades de gestión, ciertas particularidades de poder establecer eh, esos elementos. No solamente necesarios, sino cruciales. No solamente vitales, sino que necesarios. Y alguien me decía ahora: a veces confundimos lo útil con lo necesario. Hay una diferencia. Yo no quiero alguien que sea útil, quiero alguien que sea necesario. Porque el necesario en determinado momento hace todo. El útil cumplirá su requisito. Cumplirá. Pero necesitamos gente. Que sea necesaria gente que marque nuestra pauta al final de todo lo que nosotros estamos haciendo y que permita, ciertamente, queridos colegas, establecer esa pauta de medición. Alejandro Renderos, ¿con qué se queda de todo esto que hemos dicho? ¿Con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Este, yo me quedo con ser asertivo, porque hay que ser rápido, atraerlo y al ataque de una vez y ser detallista fijarse en los detalles mm -hmm. sin solamente eso eso es lo que me quedo de esta noche perfecto Alejandro, muy amable muy amable eh, y creo que es importante ser asertivo es importante es decir, si entramos en esa dinámica indudablemente tenemos mucho, mucho, mucho que hacer y eso nos va a determinar, Anedit, ¿con qué se queda? por ahí vi a Nedit ah creo que se desconectó ahí estaba Nedit bueno pero en este caso escuchemos entonces a Cecia Lisset, la vi ahí también conectada hola Link buenas noches cómo está hola. Cecia? qué gusto saludarle bien este me quedaría con con la parte que usted decía que hay que hay que ser este hay como esta palabra que dijo este hombre que de tanta verdad que dijimos como, que como <laughs> acucioso con el cliente hay que hacer algo así. Me fue la palabra sí, este, sí. qué dijo, pero que como que hay que hay, tenemos que ser acuciosos con el cliente uh -huh. y tratarlo como tratarlo de la mejor manera claro. y cer cerrar la, la venta educadamente y tener las palabras correctas para para obtener resultados y, y y que el cliente quede satisfecho y que vuelva a regresar nuevamente eso ese eso es oro verdad que regrese porque si sí, no regresa gracias. significa que algo mal lo hicimos Así Manuel, Manuel con qué se queda Manuel Gracias Cecia muy amable Manuel con qué se queda muy buenas noches Lee buenas noches Hoy sí va así. Hoy, hoy, vamos, hoy vamos así para que sea agradable, ¿verdad? Ok, excelente. Fíjese que, primeramente, como esto ya va a terminar, ¿verdad? Este curso ha sido de bastante ayuda. Eh, uno nunca deja de aprender. Creo que sentir que ya conocemos de todo y que somos sabios en todo es un gran error, porque eso nos va a convertir en personas ignorantes toda la vida. Y sinceramente el día de ahora, eh, con lo que me quedo es que creo que al cliente hay que ser, eh, con respecto a nuestro lenguaje corporal, el cliente nos tiene que ver seguros. Si el cliente no nos ve seguros, probablemente va a pensar que le estoy dando mentiras, aunque tal vez no. Y eso lo estaba hablando el día de ahora con una compañera que ella está en entrenamiento. Las chicas de recepción eh, en la empresa donde yo trabajo, ellas también hacen hasta cierto punto la última labor de venta, porque algunos pues, clientes que los asesores atienden vienen a hacer todavía preguntas con estas chicas. Y yo le digo a una de ellas, porque ella tenía pena, eh, nunca había trabajado en atención al cliente, le digo, no hay mejor cosa que ser sincera y dígale al cliente, eh, estoy en entrenamiento, pero va a ser un gusto darte la información eh, mm. que necesitas. Porque el cliente entonces va a saber que no le estás dando paja. Sino mm. que, que estás en entrenamiento y vas a hacer lo mejor de ti para darle la información. Mm. Y sinceramente la chica es la que más ha vendido. Wow. Ahorita que está en entrenamiento y tiene una semana. Eh, es la que más ha vendido el día de ahora. Y me dice, he estado haciendo eso. La gente ya no me ve como que, como que con lástima o con pena. Mm. Sino que hasta ellos mismos se ríen cuando alguna cosa pues, yo <laughs> no sé ni qué decirle. Mm. Yo le digo, es mejor. Si el cliente nos ve seguros, yo ahorita en este momento a veces vendo porque ya estoy eh, como encargado de un grupo de personas, pero para mí la venta es algo súper genial. Y uh -huh. yo cuando tengo la oportunidad de que alguna venta se está cayendo, a mí me encanta porque uh -huh. me siento productivo y al final es algo que, que, que nos llena, pues y al final la empresa necesita eso, necesita vendedores. Uh -huh. Así que con lo que me quedo es con eso, que el lenguaje corporal va a decir mucho de nosotros y si nos vemos seguros de lo que estamos hablando. El cliente, el cliente va a tomar el servicio, porque al final el cliente quiere sentirse la seguridad de que la inversión que va a hacer o sea no, no, no va a ir a saco roto. Así que con eso me quedo. Excelente, Manuel. Tiene mucha razón. ¿verdad? La confianza, la credibilidad, si se percibe, se compra. ¿verdad? De repente cuando eh, fui a una óptica, por cierto, y lo que dice Manuel tiene razón, el de la óptica andaba los lentes, quizás... Que se habían perdido allá por por San Quintín, ¿verdad? Eh, y andaba un trozo de, de cinta, y el que me estaba ofreciendo <laughs> valía 250 dólares, el más cómodo, pero yo dije, ¿y cómo puede, me puede ofrecer si sus lentes andan realmente dañados? Y entonces y todavía me los enseña y me dice, Mire, estos, estos difícilmente se quiebran, aquí ha sufrido un accidente, pero yo dije, ¿cómo es posible? La credibilidad se botó completamente. Y tiene razón Manuel, tiene razón. Hay que ser en este caso muy honestos y nuestro lenguaje también tiene que ser en esa línea, ¿verdad? En esa línea. Elvia, ¿con qué se queda Elvia? Gracias, Liz. buenas noches. Buenas noches. Eh, quizá eh, donde decía el 75% eh, que era ladrillo de la importancia, o sea, eh, decía que había que adquirir para suplir necesidades. Fíjense que yo, bueno, fui nueve años empleada siempre en este mismo rubro que donde yo aprendí, ¿verdad? Y luego ya tenemos siete añitos eh, ya solitos, ¿verdad? Eh, eh, y yo siempre desde que fui empleada había un rubro que yo no lo tocaba, eh, porque no lo conocía bien y yo prefiero, a veces cuando el cliente me preguntaba, eh, no. No, no tomar la importancia, sino que desviaba la atención porque era algo que no conozco bien. Entonces, a mí me gusta vender, ofrecer y saber que voy a dar un buen servicio de algo que yo conozco bien, ¿verdad? Entonces, eh, y eso me pasaba cuando era empleada, ¿verdad? lo evadía, lo pasaba a otro vendedor y así, ¿verdad? Pero ahora que tenemos nuestro... Peacito grande, <laughs> este, eh, no puedo evadir vea lo que hago. Entonces, que es lo que me llamaba la atención aquí de la importancia de adquirir para suplir las necesidades, es que ahora cuando el cliente me pregunta sobre ese servicio, yo digo, sí lo hago. Y de hecho, sí lo hago, pero aún casi 15 años más tarde, todavía estoy aprendiendo sobre ese servicio. Y me dejan muy buenas ganancias cuando lo hago. Pero ahora, que he aprendido a hacer? A buscar opciones, ¿verdad? Entonces, ahora el cliente me pide algo y lo que hago es empezarlo a buscar vea, en, en, en Internet o con los contactos: quién lo puede hacer, quién me lo puede dar, para tratar de no decirle que no al cliente, ¿verdad? Y tratar de suplirle. Si no encuentro el producto, lo que hago es buscarle una. Eh, como se dice, algo parecido, ¿verdad? Que le puedo ofrecer y tal vez poderle llamar la atención. Y algunas veces me funciona. Entonces, para mí es, es eh, bien importante y sobre todo que es un 75%, que es mm -hmm. tratar de cubrirle la necesidad al cliente, ¿verdad? Con eso me quedo. Excelente, Elvia, y tiene razón. Eh, eh, en ese porcentaje es peligroso porque podemos perder mucho, ¿verdad? Podemos perder mucho. Y no es un pedacito, ya vi que es, es bastante, ¿verdad? Esa empresa está creciendo a pasos agigantados, ¿verdad? ¿Verdad? Es un gusto, ¿verdad? Y qué bueno. Eh, y para que vea ahí, Manuel, que vamos también así ahora, ¿verdad? Muy claros. Edgar Aquino, ¿qué dice? Nos, nos comparten ese micrófono Plus que tiene. ¿Qué piensa sí, Edgar? Que, sí, claro, licenciado. Buenas noches. Eh, bueno, Buenas noches. Yo, me quedo, yo me quedo licenciado eh, con lo que usted dijo. ¿verdad? Como miras es como vendes. ¿Verdad? Así que yo considero que, bueno, la primera impresión también es la que cuenta. ¿verdad? Uh -huh. Para, para digamos, para un nuevo cliente, pues yo creo que también, como dijo el compañero, hay que estar seguro de lo que se va a vender, de lo que se va a ofrecer y de los beneficios que se van a dar. ¿Verdad? Eso genera confianza en el cliente y pues creo que da un buen margen de, de cierre de ventas. Y, 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 eso puede, y eso puede decir, nos vamos con Edgar, ¿verdad? A, 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 a ojo de buen cubero ¿verdad? Correcto así <laughs> es ya. muy amable Edgar, muy gentil bueno, la gracias, hora, gracias. gracias Margarita Vigail Guzmán, ¿con qué se queda? yo me quedo con lo mismo que acaba de decir el compañero, que como miras y como vendes eh, como uno habla la manera, el tono de voz el, eh, hasta la sonrisa cuenta entonces, si uno brinda una sonrisa, hasta con una sonrisa puede lograr llegar a cerrar esa venta, porque no tiene que ser empático, respetuoso y, y ser conciso, tal vez no tan insistente, pero sí darle su espacio al cliente para que logremos esa venta. Excelente, Margarita. Excelente, tiene razón, ¿verdad? El equilibrio, ese es un, un punto importante y lo vamos a ver el... El día jueves, ¿verdad? El equilibrio en el cierre de ventas. Excelente. Francisco Valentín, ¿con qué se queda? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo me quedo con lo de eh, ser detallistas. La verdad, pues es bien importante, ¿verdad? Uno, uno como, como eh, para los clientes, perdón, para los clientes y que uno pueda tener unos pequeños detalles con, con las personas, ¿verdad? A veces no es necesario pues, tener detalles así extremadamente grandes, ¿verdad? Porque tampoco es regalar las cosas, pero a veces con pequeñas cosas, ¿verdad? Sencillas, este, muchas veces pues el cliente queda agradado con uno, ¿verdad? Yo pongo un ejemplo, recuerdo que hace un año y medio eh, fui a comprar este, un televisor, y pues ya la vendedora ya nos conocía, ¿verdad? Ya nos habíamos hecho clientes con ella y pues vino ella pues y nos dijo de que nos iba a regalar el rack de, de cortesía, ¿verdad? Wow. Ya por ser cliente, ¿verdad? Entonces qué, ya se ve que puede ser sencillo, ¿verdad? Decir, ah, un rack, pero también no. pues eso es un costo, ¿verdad? Pero el que el, el, el haber tenido ese gesto, pues uno ya queda con que, no, esa es mi vendedora, ¿verdad? Yo veo que, que también ella, de ¿verdad? <laughs> trata la manera de querernos que eh, eh, puede agradar ¿verdad? a uno y pues uno pues también poder ser así con, con los clientes ¿verdad? para poder ellos también tener esa, esa cercanía con uno ¿verdad? y ese cierto agrado pues uno que ofrece un producto para con ellos así que yo me quedo con eso y ese esas, esas son el tipo de vendedora que pasó a gestora ¿verdad? hizo el engage uh -huh. claramente ¿verdad? y se colocó ahí ¿verdad? como parte de la fidelización que ya la tiene usted. Sí. Tatiana Mariela ¿Con qué se queda? Gracias, Francisco. Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, yo también me quedo con lo de ser detallista, porque muchas veces pensamos que cuando tenemos ya el cliente que nos hizo la primera compra y que ahí se acaba. Pero no es cierto. Si queremos fidelizarlo, si queremos que regrese, tenemos que tener ciertos detalles que a él lo hagan sentir como que es. Eh, único y diferente, ¿verdad? Uh -huh. Que se distingue de cualquier otro. Eh, y por eso tenemos que, puede ser el cumpleaños, puede ser el rack, como dijo el compañero, y cosas sencillas que podamos darle, que lo haga sentir eh, importante. Sí. Y no necesita ser la verdad un, una, una gran cosa. Y que nos va a tener un mu mucho costo, porque a veces con una felicitación, con una tarjetita que le mandemos virtual, ya es suficiente. En el tiempo de la virtualidad, ¿cuánto significa eso, verdad? Yo recibí estas esta semanas, recibí correspondencia, tenía tiempo de no recibir correspondencia y, y una empresa se, se tomó el, el, el detalle de enviarme algo, ¿verdad?, por correspondencia normal qué detalle, hasta este momento lo estoy, lo estoy recordando, es un detalle ciertamente, verdad y eso es crucial Gerson Isidro Cabeza, gracias muy amable Tatiana Está, también le puedo compartir algo que me acabo de acordar por, por, por favor, por favor, por favor que vi eh, una publicación de alguien que eh, le mandaron por correspondencia como una lata de un jugo, digamos uh -huh. y que le de, de, decía en la carta Hola, somos esta empresa y vimos que nunca compraste nuestro producto, pero lo tenías ahí en, en, la, en, en la carretilla, ¿verdad? Entonces, aunque no lo creas, nos cuesta menos enviarte esto que perderte como cliente, algo wow, así. Ah, wow. Uh -huh. Está copiable ese, está copiable, Tatiana. Sí, está está copiable. <laughs> ese está copiable, sí. Para los, para los que estamos en, en todo eso, ¿verdad? Está copiable. Veo la, el rostro de Elvia. Edgar, así como diciendo eso, va, va Francisco y todo lo veo. A Reina lo veo así como echándose acá, ya directamente a la bolsa, ¿verdad? Está, está, está robable. Esa experiencia está robable. Me parece muy bien, me parece muy bien. Sí, porque de repente eh, alguien me decía, ¿hay ideas puras? Pues no, hay que tomar las, las mejores ideas, ¿verdad? Yo estuve visitando eh, Querétaro. ¡Wow! La atención que tienen en, en, en el servicio al cliente es increíble. Es Increíble, o sea, me vengo, me he venido enamorado completamente de, de Querétaro, ¿verdad? Entonces, una cosa increíble. Gracias, Tatiana, gracias, gracias, muy gentil, gracias. Gerson Isidro Cabezas, ¿con qué se queda Gerson? Sí, pues buenas, noches. Eh, buenas pues, noches, yo me quedo con eh, estudiar al cliente en su pensamiento, pues uh -huh. creo que es muy importante, ya que no todos los clientes son igual o no a todos les gusta lo mismo. Yo trabajaba bastante con un... Coreano, muy, muy amigo, pero él no no compartía la idea de, por ejemplo, él no, no me daba la mano. él Hola, Gerson, no. así. O sea, <laughs> ni me recuerde, por favor, que perdí un <laughs> cliente por eso, ¿eh? ni me recuerde, por favor. Entonces, sí, creo que es lo con lo que me quedo. Sí, excelente, Gerson. Me, me hizo que el corazón otra vez, ¿verdad? Fue casi un 6% que perdimos ahí de planilla, pero. Ni modo, por andar de tocones, ¿verdad? A veces los latinoamericanos somos así, ¿verdad? Y, y somos a, a, así muy, muy prácticos. Reina Zenaida Vázquez, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, pues me quedo con que, bueno, como dijo una compañera por ahí, ¿verdad? De que tenemos que aprender a, a conocer al cliente, porque de alguna manera el cliente... Como nosotros le estamos viendo los beneficios, obviamente ellos confían en nosotros. Es como, por ejemplo, eh, yo, yo cuando examino a una persona de los ojos, él, él, él me cree lo que yo le estoy diciendo, aunque tal vez digamos que yo, y si yo no sé, imagínense usted. Entonces, pero el, el, el cliente o el paciente le cree a uno. Entonces, y eso es la seguridad que uno debe demostrar porque es parte de la seguridad y es lo que caracteriza para poder vender también, ¿verdad? Y será una venta. Reina, ¿es optometrista usted? Eh, estoy estudiando, eh, es este último año, pero igual siempre estoy trabajando de eso wow. Mientras me graduo. Ajá. Wow, tenemos mucho que hablar, ¿verdad? Vienen un par de empresas de, de México acá a establecerse en optometría Puede interesarle a usted Ah, perfecto, ahí estamos, ya sabe Si <laughs> sí, vienen ¿Ya? a establecerse, por ahí ya, ya vino una fundación Vamos a estar trabajando con ellos ¿Verdad? Y vienen de Querétaro, viene de otra empresa por acá a establecerse, por si le interesa ahí platicamos luego. ¿Verdad? Sí, gracias, sí. Reina. Bueno, si gracias, le interesa, si le interesa, pues ahí está la orden, ¿verdad? Claro, sí, sí me interesa. <risa> <risa> sí, <risa> sí, No, con todo gusto. Judith Yamilet. ¿Con qué se queda, Judith? Buenas noches. Este, yo me quedo con la parte de cerrar la venta de una forma sistemática, porque debemos de ser ordenados, porque el cliente siempre se fija en nuestra forma de ser. Entonces, si estamos cerrando una venta y no sabemos qué estamos haciendo, ellos se fijan y pues eso también puede afectar a no lograr la venta. Sí. Lo ordenado es crucial. Lo ordenado, de repente, eh, hasta en la facturación, eso eso vende, eso cierra, o sea, la facturación es algo crucial, la forma en que se paga es crucial y eso debemos tenerlo eh, muy claro, ¿verdad? Eh, y eso al final nos, nos va a ayudar. Eh, eh, tengo por ahí a Paola, Paola, ¿con qué se queda Paola? Hola, buenas noches, Lick. Eh, buenas Bueno, noches. yo me quedo yo me quedo igual con la parte de que sea una venta eh, personalizada y también que sea que las personas que esté vendiendo sepa lo que está haciendo como decía mi compañera anteriormente que se lleve un orden para de esa manera demostrar al cliente que con nosotros eh, todo está bajo control excelente Paola muy gentil gracias Marielo Santillana con qué se queda Buenas noches, yo me Buenas quedo noches. acerca del lenguaje corporal. Eh, pienso que el lenguaje corporal es el cierre crucial, o sea, esencial para la venta, ya que en ese pues ahí es donde transmitimos, ¿verdad? Nuestra seguridad, nuestra firmeza en cuanto a lo que vendemos, ¿verdad? Como usted mencionaba, en el, el, el tono de voz en el que se comunica, creo que dice mucho acerca de cómo cerrar la venta, en cómo comunicamos nosotros nuestro producto. Nosotros tenemos que primero quizás vendernos a nosotros mismos la idea, ¿verdad? Para poder vendérsela al cliente. Sí, excelente, Marielos. Tiene mucha razón, mucha razón. Eh, Irma Dalila, ¿con qué se queda? Está por ahí, probablemente tiene problemas Irma con el micrófono. Eh, Fernando Luis, ¿con qué se queda, Fernando? buenas noches, ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Este, bien, aquí, bueno, yo con lo que me quedo es con saber identificar bien este, cuál es el tipo de cliente y cómo tratarlo como. Ya sabemos que hay distintos tipos de clientes y al poder identificarlos es más fácil para nosotros este, poder llegar a ellos y culminar la Es muy importante tener en cuenta cómo tratar y cómo identificarlos. La identificación es crucial, ¿verdad? Cuando podemos identificar, conocer, en todo caso nos va a llevar a poder establecer eh, y eso es, es, es importante. Eh, Cristian Priscila me dice, usted se queda con el lenguaje corporal. Gracias, Cristian Priscila, muy amable, ¿verdad? Y Evelyn también, ¿verdad? Evelyn eh, dice que se queda con el lenguaje también corporal, ¿verdad? Eso es, es determinante. Eh, en este caso, alguien que de repente no haya participado, que veo que tiene los micrófonos, ahí, Javier. Eso, Javier, hoy sí. Buenas noches, Lid. Buenas noches, este Javier. Una disculpa ahí, la verdad que he tenido, la verdad, una muy mala señal ese día, la verdad, entonces no he podido conectarme, ya cuando ya me conecté ya estaban ya en lo que, en lo que cada uno se queda, ¿verdad? Pero por lo que he escuchado, este, en los detalles considero yo de que es una buena forma, la verdad, de tratar a un cliente, es una de las formas más adecuadas, ¿verdad? Acuérdense que los, los detalles son los que impactan muchas veces quienes somos nosotros como empresa, como negociantes, emprendedores. Entonces, eso, la verdad, es algo muy, muy real. Entonces, yo comparto eso, la verdad que los detalles son los que hacen de que los clientes estén con nosotros siempre, tanto en los momentos buenos, ¿verdad? Y en los malos también. Entonces, eso fue lo, lo único que yo he escuchado por el momento, entonces con eso me quedo ahí. Excelente, me parece muy bien, Javier, muy amable. Por ahí vi su mano levantada, Douglas, eh, para participar. Gracias, Douglas. Hola, ¿qué tal? Alec? Qué gusto. Este, fíjese que yo me quedo con lo de lenguaje corporal en la parte de eh, cómo trata uno al cliente, cómo le va a hablar, cuál es, va a ser su vocabulario. Fíjese que en la experiencia de atención al cliente, yo creo que los compañeros tienen igual sus experiencias. En el área de la salud se ven de unas cosas a otras tan, o sea, tan terrible. O sea, yo a veces intento sonreír y a algunos pacientes darles la mano. Te da la casualidad que hay pacientes que llegan que son bien no sé, o sea, uno tiene que aprender a conocerlos, no más lo ve, nomás más los miran a uno. Hay clientes que aunque yo les dé la mano para yo poder ayudarles, no me la dan. Algunos clientes, yo les digo, buenos días, ¿qué tal como están? Llegan así, pues todos con una postura, buenos días. ¿Y, y qué tal como están? Les deseo un cafecito, soy diabético. Entonces, eh, yo, yo a veces estoy con eso de intentar llegarles. Entonces yo cambio mi mentalidad y a veces me pongo un poco serio, no por quererlo, rechazarlo, no, yo sé que ellos tienen su... Eh, su forma de ser, su carácter, entonces yo me llego a él con ese carácter, que tal como está, buenos días, hay pacientes en el lado de los, de los hombres que algunos que ellos mismos me, me extienden la mano y me estrechan la mano y hay pacientes que aunque yo intente a veces darle la mano no me la dan, entonces yo creo que eso se vuelve crucial como uno trata al cliente para poder cerrar una venta, en este caso, que el cliente agarre el servicio, ya sea de laboratorio, ya sea de farmacia, ya sea de un servicio de salud que tengamos dentro de la clínica, eso me ha servido muchísimo. De hecho, le quiero compartirle algo. Por favor. Este, en este mes que he estado recibiendo este, esta, estas eh, esta clases que han sido maravillosas, hemos hecho un estudio con mi jefe. De wow. hecho, ayer nos sentamos a estudiar. Y básicamente lo que son ventas y lo que son los servicios que hemos prestado han aumentado de una forma, no sabría decirles, o sea, ha desbordado lo que nuestras expectativas del mes de abril, porque eh, se ha llegado a facturar, eh, voy a decirlo de esa manera, eh, más de 10 mil dólares en un solo mes en wow. cuestiones de servicios farmacia, laboratorios, algo que no se estaba viendo en tiempos anteriores, pero yo le decía, hay que hacer estrategias, hay que hacer un enganche para ello. Entonces hemos implementado eso. Si usted nos recomienda, usted es acreedor a un, un perfil diabético, a un perfil renal, eso tiene 50% de descuento a un chequeo general. Entonces la gente ha comenzado a, a recomendar, a recomendar, a buscar la forma de... de, de de, de, de comprar nuestro servicio. Entonces, yo creo que es de gran utilidad y, y, y algo tan maravilloso esta clase. Eso, Le. Wow, Douglas, qué bueno, ¿verdad? Siempre las buenas noticias, eh, en los buenos salvadoreños debemos alegrarnos, ¿verdad? Que los demás crezcan, que nos podamos desarrollar, que nos podamos... Eh, yo me alegro mucho cuando veo que de repente las industrias van, van hacia adelante, eh, en los clientes que tenemos, en aquellos que asesoramos, que no son directamente y por supuesto y más verdad con gente como como ustedes verdad que están en ese en ese día a día luchando y que todos estamos en en una lucha de especialidad de buscar eh, la puerta que el cliente en este caso sea más accesible que pueda visualizar mucho más allá y eso en determinado momento déjeme decirle y les, les decía de estas dos empresas que vienen de de México pues eh, es parte de ese proceso en el cual debemos entrar un proceso realmente de búsqueda. Hay oportunidades. ¿Cómo es posible que México esté creyendo en nosotros, verdad? Dos empresas grandes, estamos hablando de dos empresas, dos ópticas muy grandes, ¿verdad? Se vienen, se vienen para acá, ¿verdad? Quieren, quieren venir a invertir una buena, eh, un, un buen capital y, y en este caso eh, su servidor estará junto con, con otro colega eh, tratando de ver cómo poderles apoyar directamente. Nos han contratado a nosotros, pero es increíble ver cómo de repente, nuestra, nuestra industria, en este caso, debe salir adelante. Nuestros procesos de venta deben salir adelante. Nuestra, nuestros eh, eh, convenios que tenemos y el conocimiento que podamos tener debe salir adelante. Amigos, es un placer. El día de mañana tengo algo especial sobre el lenguaje, en este caso corporal para ustedes, en el cierre de ventas. Así que les espero el día de mañana, en el lenguaje corporal directamente, en el cierre de ventas. Han sido muy amables, ¿verdad? Siempre es un orgullo, es un placer. Aprendo muchísimo escuchando las experiencias, porque eso es lo que nutre, ¿verdad? La experiencia del otro y poder visualizar qué es lo que tenemos. Un abrazo enorme, que pasen feliz noche. Y al comerse esas pupusas, se acuerdan de este servidor, por favor, ¿verdad? Hasta aquí siento eso, ¿verdad? De quesito estoy viendo por ahí, que Edgar ya le pasaron por ahí las pupusas, ¿verdad? Entonces, así que un abrazo a todos, ¿verdad? Y gracias por estar acá. A, a Feliz todos. Noche. Buenas, Buenas noches. Un placer. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.